tradición jugar en la cancha de Vélez. No se había podido jugar en la fecha 7 porque tocaba Ricky Martin en Vélez, equipado Marcelo Pérez Rodrigo. Sí, la cancha sufre las consecuencias, ¿no? De los recitales, por la también con los jaguares. La quinta para Leandro de Sábato, 100 partidos con la camiseta de Vélez. Afuera, desgarrado el tanque Mariano Pavone. 40 del primer tiempo, el tiro esquina de Zavala. Despeja Rescaldani. La bomba desde afuera. La encuentra Correa, tapón un Sitch, le queda Yamil Azad, el centro. Buena definición de Jorge Correa, segundo para él en el campeonato. Le había marcado Belgrano de Córdoba hace una semana, festeja Manusovic. Buena gente, muy capaz en el cuerpo técnico de Vélez, con Damián Manusovic, con Cristian Macedas. Y la coña, ¿no? Después del gol de Correa. Pero no había terminado el primer tiempo, mientras vemos una vez más la definición del futbolista de Vélez. No había terminado el primer tiempo, el tiro de esquina de Chinoda Romero, le queda Federico Andrade, el ex River, y termina en los pies de 9 de Ezequiel Rescaldani, ex jugador de Vélez, por eso el festejo es mínimo. Sexto pelota del torneo, buen número. Teniendo en cuenta la cantidad de fechas. Cuarto en sus últimos tres partidos.